Dios le bendiga, qué alegría enorme estar con ustedes una vez más. Les saluda este su amigo y servidor Milton Torres. Hoy entramos en un tema poderoso de la palabra de Dios, que es el tema de la amargura. Leemos en Hebreos 12, 14, 15 y 16. Hebreos 12, 15. Mirad bien. Mirad bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una raíz de amargura. Ese es el tema de hoy. El tema es la amargura. Ya habíamos tratado anteriormente, vea nuestros mensajes sobre el manejo de la ira y otro mensaje sobre el perdón. Este es el tercer mensaje de esa misma serie en nuestro canal con el tema de la amargura. Así que vea los otros mensajes, el perdón y el manejo de la ira. Ahora es la amargura, y esto es terrible. La amargura, esto es espantoso. Espantoso, porque la ira se convierte en resentimiento. El resentimiento se convierte en amargura. Esto puede ser un proceso de meses, puede ser un proceso de años. Usted dice, ¿cuántos años? Pues 10 años, 20 años, 50 años, 80 años. Ira, resentimiento y amargura. Porque si escuchó nuestro mensaje anterior, no procesó la ira, no resolvió lo que tenía que resolver. De la ira pasó al resentimiento. No resolvió lo que había que resolver y pasó a la amargura. Eso es terrible, como el agua estancada. Fíjese usted que el agua que corre en el río es tan refrescante, es tan bonita. Es refrescante al oído cuando usted la escucha. Cuando usted la ve es cristalina, transparente. Ahora, el mismo agua usted lo pone en un lugar donde no se mueve. En un recipiente, en un balde, donde el agua no se mueve. El agua se queda estancada. Y al quedarse estancada, coge peste. Los mosquitos ponen sus larvas, se reproducen. El agua era cristalina, transparente, se va poniendo oscura poco a poco. Y cuando viene a ver, el olor y la peste es insoportable. Eso mismo pasa con la ira. Tenía que haberlo resuelto a la brevedad posible. De la ira pasó al resentimiento. Del resentimiento a la amargura. Cada vez más peste, más oscura el agua. Y no hay quien la soporte. Entonces, en Puerto Rico, esos recipientes donde nosotros estamos predicando, en otras partes del mundo ocurre lo mismo. Los mosquitos ponen sus larvas y algunos de esos mosquitos traen enfermedades. En Puerto Rico la enfermedad se llama el dengue y el mosquito se reproduce y luego pica a las personas y transmite la enfermedad del dengue y puede ser mortífera. Pues así mismo es la amargura. De la ira va al resentimiento, el resentimiento a la amargura y puede ser mortífero. Mortífero, terrible, horroroso. Por ejemplo, hemos visto en una iglesia un pastor, pero el pastor es un impostor porque está lleno de amargura. ¿Cómo va a haber un pastor lleno de amargura? Ese es un impostor. El pastor está lleno de amargura y siempre tiene una queja. Queja de algo, queja de alguien, alguien dijo algo, alguien hizo algo, alguien no hizo algo que tenía, que en la opinión de él debió haber hecho. No lo han tratado como él merece, no lo han tratado como debieron haberlo tratado.
bueno, los de la iglesia, los de fuera de la iglesia, los de donde sea, pero tiene amargura. Está chismeando, en Puerto Rico le llamamos bochinchar. Está creando problemas, está dando quejas aquí, está dando quejas allá. Y todo eso destruye, destruye el ministerio, destruye relaciones, destruye un montón de cosas. Y se llama la amargura. El agua se estancó, se crecieron larvas de mosquito, se puso oscura el agua y se puso apestosa. Y esa es la amargura. Eso mismo se ve en relaciones de familia. Una persona he visto, y eso se ve mucho. Una persona está llena de amargura. Empieza a dar quejas de todos. Empieza a decir chismes. Dice mentiras, dice falsedades. Pero algunos se la creen, aunque sea por un tiempo. Dice mentiras, dice falsedades, dice embuste. Inflama el coraje por aquí, inflama el coraje por allá con sus mentiras. Y la gente sale peleando por los chismes y las mentiras. ¿Dónde se origina todo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Una raíz de amargura, Hebreos 12, 15. Una raíz de amargura. Y muchos, dice Hebreos 12, 15, muchos se contaminaron. Es una raíz. Es una sola persona. Es una sola conducto donde viene el asunto. Pero muchos se han contaminado. Y dice mentira y dice chisme. Y los hace parecer como si fueran verdad. Y después le dice, no, no se lo vayas a decir a nadie que yo te lo dije. Eso es acá entre tú y yo. Y puede estar por años con esa amargura, las 10, repitiendo unas y otras cosas. Y alguna gente se lo cree. Y alguna gente le parece que es correcto. Y lo que hace es destruir y destruir y destruir. Porque debió haber dejado el coraje hace tiempo, lo tenía que haber procesado hace 30 años. Hace 20 años, hace 50 años tenía que haber procesado un coraje viejo. Se convirtió en resentimiento y se convirtió en amargura y ahora es una destrucción. He visto eso en una oficina de gobierno, un empleado que tiene amargura. Lo mismo, está insatisfecho, está molesto, está enojado. No está enojado antes que le digan nada, está enojado antes que lo ofendan. Tiene coraje antes de que lo hieran, antes que le digan nada. Y esa persona está todos los días en la oficina, pero todos los días en una oficina de gobierno o en una oficina de un negocio, diciendo cosas mal, mal dichas, mal expresadas. Mentira, chismes. ¿De dónde viene todo? Viene de la amargura. Viene de la amargura. Entonces dice Eclesiastés capítulo 7, verso 9. El enojo reposa en el seno de los necios. Oiga bien, porque este es el día de su liberación. El enojo reposa 20 años en el seno de los necios. El enojo reposa 40 años en el seno de los necios, porque usted tenía que haber sacado, usted amargado, tenía que haber sacado ese coraje hace 30 años. Porque es el seno de los necios, el enojo reposa en el seno de los necios, Eclesiastés 7:9. ¿Por qué? Porque ahora el agua estancada generó mosquitos, larvas, peste, oscuridad. Y es como la basura, usted tenía que haber botado la basura. En las casas botan la basura todas las semanas. Y aquí donde estamos grabando hay unos cuantos negocios y viene a recoger la basura el camión todos los días. Y si no recoge la basura todos los días, qué peste va a haber. Ahora imagínese usted si usted tiene la basura acumulada 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Por eso dice la Biblia, el enojo reposa en el seno de los necios, porque usted acumuló un enojo por
tantos años y eso era veneno para usted, del enojo al resentimiento, del resentimiento a la amargura, y el veneno se lo está tomando usted y usted se está dañando su vida. Hoy es el día de su liberación. Mi alma adora a Dios. Hoy es el día de su liberación, donde usted debe decirle a Cristo: perdóname, Señor, por haber alimentado este coraje tantos años. Perdóname, Señor, por haber alimentado esta ira tantos años, esta amargura, este resentimiento. Perdóname y saca esto de adentro. Hoy es el día de su liberación. Yo sé que usted lleva 30 años con esto, 40 años con esto, con una queja incesante, porque yo los he visto. Cuando se quejan si llueve y si no llueve. Se quejan cuando está seco y cuando hay nieve porque nieva, y cuando está seco porque se seca. Se quejan si es frío porque hay frío, y si es calor porque hay calor. ¿Cuál es el problema? No es la nieve, no es el calor, no es la lluvia y no es la sequía. Es la amargura. Hoy es el día de su liberación, donde usted suelta eso que está deteniendo su vida. Su vida está detenida en esta hora. Hoy es el día de su liberación, donde su vida está atada. Esto se llama una atadura, porque usted está atado a un comportamiento del cual usted no tiene control. Usted está descontrolado por la amargura. Usted está atacando a la gente que nos rodea. Usted está mintiendo, diciendo chismes, mentiras. Y el último dañado, principal dañado y último, es usted, que cargó el veneno. Y ese veneno, usted lo suelta hoy mismo. Ahora en este momento usted lo suelta. Hoy lo suelta. Y usted queda libre. Y su vida se renueva. Su cara que está afectada. Porque su expresión muestra su amargura. Sus gestos, sus comentarios oscuros todo el tiempo, negativos, son muestras de la amargura que usted carga adentro. Hoy es el día de su liberación. Por eso dice: mirad bien, dice, mirad bien, dice, mirad bien, Hebreos 12:15. En otras palabras, te tiene que mirar, pero con cuidado. Mucha gente no miraron nada, lo que están mirando son los defectos de los otros. Usted tiene que mirar lo de usted, mira bien, pero mira bien adentro. Porque hay una raíz de amargura que por ella muchos han sido contaminados. Y el peor que está contaminado es usted. Por eso yo voy a orar por su liberación en este momento. Hoy es el día de su liberación. Vamos a orar. Padre Celestial, yo oro por esa vida que me escuche y me escucha a lo lejos, a la distancia, pero no hay distancia en la oración. Y yo oro por la liberación, porque hay agua estancada, hay mosquitos con larvas, hay enfermedad en la olla. Señor mío, en esta hora, esas vidas que me escuchan necesita ser libertada, Padre Celestial, de la amargura. Necesita liberación, Padre. En este momento yo hago mi oración en el nombre de Cristo para que reciba liberación ahora mismo. Porque dice Jesús: mi paz os dejo, mis paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora yo declaro libertad sobre esa atadura y yo declaro paz sobre su vida. Escríbanos ahí debajo del título del video si usted ha quedado libertado en este momento por la sangre del Cordero de Dios, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Usted queda libre en esta día de esa atadura tan fuerte que se llama la amargura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy es el día de su liberación. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Dios le bendiga. Mi alma adora a Dios.